Buen día. Hoy les traemos la revisión del teclado óptico mecánico Game Factor, el KBG601, que cuenta con switch con registro de actuación por luz infrarroja, por lo que no tendrá desgaste por contacto y retardo al registrar su actuación por rebote de las láminas metálicas que otros teclados mecánicos tienen. Además, de brindar la mejor velocidad de respuesta de su categoría, tan solo 0.2 milisegundos, y un punto de actuación de tan solo 1.5 milímetros del total de recorrido, de 4 milímetros. Es 25% superior a los 2 milímetros que cuentan otros teclados mecánicos convencionales. Y empezamos las pruebas. Les vamos a mostrar una prueba rápida de la importancia de contar con un teclado gamer con anti-ghosting para jugar en PC, ya que los teclados convencionales de membrana están pensados para escribir y que no utilicemos más de dos o tres teclas simultáneamente, mientras que en los juegos sí las utilizamos de esta manera. Con este software vamos a apreciar si realmente se está registrando la actuación de la tecla cuando la presionamos. Con una combinación común como lo puede ser W, A, R, V, ahí vemos que ya nos está registrando. Limpiamos A, W, R, y la V ya no la detectó, la F ya tampoco, la G, la T, la Y, H, N si no la detecta, la C también, el espacio, pero ahí ya vemos que en el juego muy probablemente no haga nuestro personaje lo que queremos. Ahora vamos a ver qué pasa con un teclado que sí tiene anti-ghosting como el KBG601 de Game Factor. Colocamos cuidado y vamos a hacer la misma prueba. Ponemos A, W, R y la V si la detecta, la F, la G, la B, la T, detecta todas las que nosotros le pongamos, ¿verdad? Entonces, esta es una de las grandes ventajas cuando jugamos con un teclado de este tipo. Y esto pasa porque en los teclados normales se comparten líneas de comunicación por conjunto de teclas y por eso con algunas combinaciones nos las deja de registrar. Ahora ya podemos apreciar una de las ventajas que se tiene al utilizar un teclado gamer contra uno convencional. Prueba de sonido y sensibilidad. Ahora vamos a ver cómo suena comparado con un teclado CRM Kids Brown. Vamos a probar ahora el MQ Brown. ¿Vemos? Que es más silencioso, tiene un tacto lineal, se tiene una sensación parecida a los teclados de membrana, pero en general es agradable el sonido, sobre todo la sensibilidad y el tacto que se tiene al utilizarlo es muy bueno. El sistema de retroiluminación RGB de este teclado no necesita de software, por lo que es controlado por combinaciones con la tecla función. De entrada, trae tres perfiles predefinidos para juegos, FPS, CF o COD, que los encontramos con la tecla función F9. El segundo con la tecla función F10. El tercero con la tecla función F11. Pero, independientemente de estos perfiles, encontramos varios tipos de iluminación,
como la predeterminada con función escape. Con función intuición de pantalla encontramos el modo respiración. Con función black scroll el modo fluido. Y función pause para fluido desde esquina. Con función insert, enciende solo las teclas presionadas y se puede cambiar con función tecla lateral el color. Sí. Ahora, función inicio, enciende todas las letras. Las letras y lo podemos seleccionar el color que nosotros queramos, ya sea combinado o el que queramos. Con función avanzar página, crea ondas a partir de la letra que presionemos y eso lo podemos también variar el color con función tecla lateral, dependiendo el color que queramos. En fin, podemos seleccionar entre muchos tipos de iluminación y podemos también nos da la opción de crear perfiles personalizados. El único punto en contra de este apartado es que en el día se nota poco la iluminación, pero en la noche se aprecia perfectamente, aunque con las teclas function flecha arriba y function flecha abajo nos da la opción de aumentar o disminuir la intensidad. Aún así en el día se aprecia poco, pero es un muy buen punto a favor del teclado Game Factor. Tenemos un teclado con estructura de aluminio, con buen peso, con teclas ultra durables marcadas con láser, con iluminación RGB independiente, anti-ghosting y modo gamer con bloqueo de la tecla Windows, con un excelente desempeño en juegos, con una muy buena velocidad y comodidad al usarlo. Los Switch cuentan con una cubierta de silicón de alta densidad que le da mayor protección contra polvo y salpicaduras ocasionales. La sensibilidad de las teclas es muy buena, tan solo requieren de 45 gramos de fuerza de actuación, que junto con su rápido registro de 1.5 milímetros lo hace tener una sensación de suavidad y rapidez que, conforme te acostumbras a su uso, empiezas a sacar provecho de él, presionando lo justo para que se accione. El cable tiene una cubierta de malla, con buena longitud, con cinta de velcro, muy práctico para enrollarlo, y al extremo cuenta con filtro de ferrita y su conector USB está chapado en oro. En la parte inferior cuenta con gomas antideslizantes, pero en los elevadores no cuenta con estas gomas, por lo que no es tan firme cuando se encuentra elevado. En general, nos encontramos con un teclado con muy buenas prestaciones y con un precio muy accesible, que ronda los 1,000 pesos mexicanos y aproximadamente los $55 americanos en este momento. Por lo que si estás buscando un teclado con estas características, te recomendamos el KBG601 de Game Factor. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avisen cuando tengamos nuevo contenido. Comparte e invita a tus conocidos a suscribirte. Con tu apoyo podremos contar con más contenido como este. Y esperamos tu visita en www.cebucom.com.mx.
Hasta el próximo video.